Icíar reveló las razones detrás de su ausencia en el remix de Bésame en una reciente transmisión desde España junto a Anil Ojeda. Hubieron un par de polémicas ahí, a mí no me interesa involucrarme en ciertas polémicas. Ah, ¿de verdad? ¿Hubo como...? Claro, no, sí, ahí hubo problemas del pasado entre el productor de la canción y algunos de los integrantes del remix. Y yo estaba invitado al remix, la verdad, que le agradezco a Bobby que me haya invitado. Pero se desarmó ahí una polémica que a mí no me interesó participar. El remix fue anunciado inicialmente de manera controvertida por Kea a través de historias en Instagram, donde criticó abiertamente a Omar Varela, el productor de la canción. A mí me respetan, amigo, vos no te respeta a nadie. Los que te respetan son todos giles, amigo. Sos un cagón, amigo. No venís porque sabés todo lo que te mandaste, todo lo que nos choreaste a mí, a mi gente. Cagón. Da la cara, amigo. Vamos a arreglar las cosas. Porque ¿sabés qué? Para arreglar las cosas tenés que soltar todo el billete que te robaste. Cagón. Y no lo vas a hacer porque estás pegado al hueso como un perrito de mierda. Bobo. ¿Qué te pensás? ¿Que estamos jodiendo, amigo? ¿Te pensás que estamos jodiendo? ¿Te pensás que esto es un juego? Bobo. Cagón. Dame una reunión, amigo. Da la cara. Así como cuando no diste la cara, cuando te tuve que firmar que te dejaba todas las cosas para que me suelte. ¿Qué te pensás? ¿Que sos una multibobo en ese momento? Da la cara, amigo. Que tuvo que venir tu mamá a firmar porque vos no te da la cara para venir a mí acá, mirarme face to face. Cagón. Dame una reunión, amigo. La reunión la filmamos todo a ver si te da. Corky. Gente, y encima, esta primicia. Estábamos armando Bésame Remix con Tiago, con Babi, con Milo. Iba a estar el Easy, toda la ganga iba a estar. ¿Saben qué pasó? Por culpa de este Gil que quería plata, quería aparecer de main artista, quería estar ahí. El Gil, para limpiarse el nombre, por culpa de él no lo pudimos hacer. Porque claro, el chabón agarró y nos cagó a todos y tiene todos los masters de todas las canciones. Es un hijo de remil, mirá. Con respeto a las mujeres. Para matarlo este gato, loco. Aunque en un principio se confirmó la participación de ICA, posteriormente surgieron problemas que llevaron a su exclusión del proyecto. Tras resolver las controversias, se anunció oficialmente el remix, pero para sorpresa de muchos, ICA no formaba parte de él, siendo nada más ni nada menos que reemplazado por Neopistea. En el stream, ICA confirmó que su decisión de no participar en el remix se debió a los problemas surgidos en torno a la canción. Pésame todo el rato del chat, no sé si es algo que no... ¡Apa! Claro, esto es como un filtro de todos los tópicos más picantes. Claro, obvio. Bésame Remy, ¿qué decirte? Procede a beber agua. Me tiro un beso. La mejor. Creo que va a salir ahora dentro de poco el remix. La van a romper los pies. Va a estar muy bueno. La van a romper. Ahí. Dándole con ganas. Hubieron un par de polémicas ahí. A mí no me interesa involucrarme en ciertas polémicas. Ah, ¿de verdad? ¿Hubo como...? Claro, no, sí, ahí hubo problemas del pasado entre el productor de la canción y algunos de los integrantes del remix. Y yo estaba invitado al remix, la verdad, que le agradezco a Bobby que me haya invitado. Pero se desarmó ahí una polémica que a mí no me interesó participar. Nada, por eso lo cuento acá. Y yo sin pelos en la lengua, porque tampoco tengo nada que esconder, ¿viste? No me molesta tampoco decir la verdad, decir, no, hay un par de polémicas que a mí no me gusta ni que rocen mi nombre. Seguimos acá, pero bueno. Mira, se quieren matar todo ahora. No. Beef claro a David Bisbal. Ay, Dios mío.